Día 14 de noviembre, la noticia estremeció al municipio de Juárez, pues el maestro ganó con democracia y justicia. El pueblo lo eligió. Ahora ya es presidente y sigue humilde el señor. Es un hombre preparado y de muy buen corazón. Bien conoce las raíces de toda su población. El maestro Dagoberto es un hombre muy querido, de raíces muy humildes, es maestro y campesino, gobernará su pueblo sin distinción de partido. Deyanira, mis respetos, eres mi esposa querida. Gracias por todo el apoyo, eso jamás se me olvida. Mis hijos son mi tesoro y tú el amor de mi vida. Agradece a sus hermanos y a sus padres tan queridos por la vida que le dieron y el respaldo recibido, no olvidando a un buen amigo como el cuatro conocido. Gracias a todo mi equipo por su trabajo y empeño. También quiero agradecerle a los hermanos Carreño. Gracias a Dios y a mi pueblo.